Hello everyone, good evening. Buenas noches. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Good night. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. En inglés se dice good evening porque good night lo reservamos cuando nos vamos a acostar. Good night es como despedirnos para acostar. Entonces, usamos para saludo de noche, usamos good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Ok, very good. Démosle un minuto a los que se están incorporando, ok? Just wait 1 minute. Y hoy sí nos va a pasar, está bien, profe. Okay, hi, good evening. Voy a tomar la captura primero. Si me dan un segundito, tomo la captura y después hacemos la asistencia, okay? De hecho, hagamos la asistencia porque algunas personas me están escribiendo ahorita que se están incorporando. Okay, sí, creo que tengo la lista correcta ahora, all right? Today is the 24th, so recordándole, vamos a tomar asistencia manualmente así. También queda grabado cuando ustedes se registran. Queda también grabado en un reporte de Zoom. Y tenemos la videoconferencia, ¿verdad? ¿Por qué INSAFOR pide todas estas cosas? Recuerden que ellos también los están becando a ustedes, ¿verdad? Es por esa razón. Ok. Freddy Emerson Méndez. Pueden apagar su micrófono todos, solamente pues si van a contestar, ¿verdad? Pueden decir present. Freddy Emerson Meléndez. Mayra Roxana Vilorio. Presente. Present, teacher. Present. Thank you. Mónica Esther Olmedo. Present. Monica. Okay. Natalie Priscila Velázquez. Natalie Priscila Velázquez. Present. Pablo Ale. Present. ¿Sí? Natalie, ¿está ahí? Yes. Ah, ok. Yes. Present, present. Pablo present. Alejandro Morales. Pablo Alejandro. Present, teacher. Paola María Alvarado. Present. Ok. Pavel Eduardo Herrera. Present. All right. Rafael Antonio Morales. Present. Rebeca Saraí. Rebeca Saraí Rodríguez. Rodrigo Antonio Meléndez. Presente. Rodrigo Daniel Meléndez. Present. Present. Ustedes dos tienen el mismo nombre, Rodrigo Meléndez, ¿y dónde está el otro Rodrigo? Recuerden, tienen que ingresar, recuerden con su nombre completo. Rolando Eliseo Martínez. Present. Okay. Rosa del Carmen Polanco. Present. Okay. Ruby Abigail Guardón. Present. Okay. Ruth del Carmen Guzmán. Present, dice. No le funciona su micrófono, Ruth. Ok, bueno, si puede allí, cuando arregle su micrófono, pues mandarme ahí un mensaje. Sandra Elizabeth Espinal. Sandra Elizabeth Espinal. Sandra Lisette Merlos. Present. Sandra Lisette. Sergio Javier Díaz. Present. Silvia Raquel Rodríguez. Present. Okay.
Silsa Saraí. Present, teacher. Ok. Tatiana Fabiola Soriano. Present. Tatiana Beatriz. Present, teacher. Ok. Tatiana Yamilet Sánchez. Present. Very good. So, tenemos tres Tatianas. Entonces, por eso es importante que ingresen, ¿verdad? Con el nombre completo. So, asegúrense que tienen el nombre completo según su DUI. Tania Jasmine. Present. Ok. Vanessa del Carmen. Vanessa del Carmen. Present, teacher. Ok. Present, teacher. Ahí está, ok. Verónica de Los Ángeles Cornejo. Wilber Alexander Martínez. Wilfredo Alberto Méndez. Presente. Wilfredo. Ok. Y tengo a Alejandra Olmedo. Presente. ¿Cómo se dice tu primer nombre? Xochitl. Xochitl. Ok. Sí. En Yanira Marisol Barahona. Yanira Marisol Barahona. Ok. ¿Alguien que no llamé? ¿Alguien que no escuchó su nombre? Ok. All right, very good. Permíteme tomar la captura. Okay, muchas gracias. Thank you. Okay, very good. So, ¿cómo van? ¿Todos tienen el acceso a la plataforma ya? ¿Ya pudieron ingresar? Yes, teacher. Okay. ¿Ya iniciaron algunos? Perfecto. ¿Ya iniciaron las tareas que están en la plataforma? ¿Ya empezaron ustedes a ver los videos y empezar a contestar alguna de las? Okay. Perfecto. Entonces, estamos en la sección 1 esta semana. Claro, ustedes se pueden adelantar, no hay problema. Yo lo que voy a hacer es tomar los temas más importantes de la sección y hacer prácticas acá, ¿verdad? Sobre esos temas. Ok, so, les mandé una, lo que yo les llamo Job Aid. Job Aid es una guía de trabajo, una ayuda de trabajo. Entonces, yo se la mandé en el grupo, ¿verdad? Eso no es parte de la plataforma de inglés corporativo, no es un requisito que la llenen, no es tareas, no es proyectos extras, sino que es para trabajar acá en clase, para tener algún material para que nos podamos guiar. Entonces voy a compartir con ustedes, si ustedes la pueden tener allí por la mano, porque vamos a trabajar en grupos de trabajo después y allí pues ustedes pueden, van a necesitar esa guía. Una pregunta. Sí. Que yo, la que me llegó dice número 2, pero no tengo la número 1. Es que la dice clase 2. Ayer no hicimos una porque era una clase más como introducción. Ya, muchas gracias. Ok, very good. So vamos a iniciar acá. Ayer hicimos esta conversación, ¿se acuerdan? Right? All right, so la conversación la practicamos. Le cambiamos la información, ¿verdad? Aquí hay una práctica que podamos hacer ahorita, lo podemos hacer junto acá. Entonces, tengo Student A and Student B. Ok, voy a cambiar el color solo para que ustedes puedan diferenciar. Student A and Student B. Ok, so necesito dos personas. Participants, practice. ¿Quién me, teacher. All right, ¿cómo se llama? Tatiana. Yes. Me. Okay. And one more person. ¿Alguien más? Fabiola. 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 Okay. Excellent. Yes. All right. So Tatiana, you're going to be A. Fabiola, you're going to be B. Okay. Okay. ¿Listo? Yes.
Hi, my name is Tatiana. I am Fabiola. Nice to meet you, Fabiola. Nice to meet you too. I'm sorry, where is your last name? Again. It's Sorian. Very good. What is your last name again? It's a question, right? Can you repeat your last name? Mm-hmm. Okay, very good. Dos personas más, two more people. Me, teacher. Me, teacher. Okay, Mayra and who else? Me, teacher. Alberto. Okay, Mayra, you're going to be A. Alberto, you're going to be B. Ready? I'm ready. Hi, my name is Mayra. Hi, my name is Albert. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? Oh, my last name is Mendez. Excellent, very good, very good. Okay, very good. So from here, right? Si ustedes ven, la persona está como, ¿puede repetir su nombre? ¿Puede repetir su apellido? Ok, le vamos a agregar una pregunta extra. Ok, student A, right, va a preguntar lo siguiente. Ok, how do you spell it? How do you spell your last name? Ok, ya le voy a cambiar el color, tiene que ser azul. How do you spell your last name? Ok, ¿qué está preguntando? ¿Cómo deletreas tu apellido? Exacto. ¿Cómo deletrear el apellido, verdad? ¿Ok? Porque muchas veces no se entiende, ¿verdad? So, hay que como verificar eso, right? So, student B, ¿verdad? Viene student B y va a letrear el nombre, ¿verdad? Cualquiera que sea. ¿Ok? Now, tiene que usar el alphabet in English. ¿Ok? All right, so we're going to use the English alphabet. All right, los que se adelantaron un poquito saben que hay una lección acerca del alphabet, right? So me voy a brincar acá y vamos a repasar el English alphabet, all right? Vamos a enfocarnos en la pronunciación y quiero que noten algo. Las vocales es lo que más confunde de inglés a español, okay? All right, ¿listos? Pueden apagar su micrófono y repetir ahí donde están ustedes. Repeat after me. A. A. B. B. C. C. D. D. E. E. F, F, G, G, H, H, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. Okay. Very good. Questions? Preguntas? Yes, I have a question.
Ajá. Hasta donde puedo ver, no existe la letra ñ. No, not for English. No, for English no. No existe, not for English. La doble L, teacher, podría ser doble O. No existe tampoco, not in English. No existe en English. Okay. Okay, so simplemente no existe. Si hay un nombre, por ejemplo, castellano, you know, el nombre, un americano no va a pronunciar eso, sino va a decir castenalo. Okay. Simplemente no va a pronunciar eso. La doble L la va a pronunciar como una L. Okay. So, teacher, mm-hmm. What is the difference between B and V? O sea, la B y la V, the pronunciation. Yeah. Esto es un tema de fonética. B and V. No sé si tú puedes verme a mí en la cámara. Si tú puedes verme a mí en tu teléfono. Ok, si tú ves mis labios, B inicia con los labios cerrados. B. B. B de boy. ¿Vale? En español, bueno. La B pequeña, right, empieza con lo que estoy haciendo es sacando los dientes de enfrente y mordiéndome levemente el labio de abajo. V. V. Es lo mismo que en español, ¿verdad, teacher? Yes. Solamente que hay lo que es vibración de las cuerdas vocales. Existe una vibración más grande de las cuerdas vocales en V de Victor. V. 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 ¿Pueden escuchar esa vibración? Es como un sonido bilabial. Uh-huh. Cabal, así se llama. Pero no solamente es eso, no solamente la posición del labio, sino que la vibración de las cuerdas vocales también. De hecho, las dos tienen la vibración de las cuerdas vocales, lo que en inglés se llama voice, pero la B pequeña, la B de Víctor, perdón, tiene una vibración más fuerte. Y también tiene la vibración de labios. So, vibración de cuerdas vocales y vibración de labios. Uh-huh. Es como voto y bote en inglés. Yeah, vote and vote. Uh-huh, correct. Vote, vote. Repeat. Repetilo. Vote. Vote, vote and vote. Uh-huh. Vote and vote. Sí, solo que tú dijiste esta primero, ¿verdad? ¿Cuál estás diciendo primero? Digamos esta primero, la de votar, votar por elecciones. Vote. 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 Ahí está. Uh-huh. Ok, very good. ¿Questions? Hacer una consulta para distinguir la M con la N. M. Tienes que terminar con los labios cerrados. M. No sé si pueden verme a mí. M. Right? Y la N de Neto termina, inicia con la lengua, la puntita de la lengua hacia afuera. N. N. ¿Verdad? N. M. N. M. N. Ahí está. All right. Hay algunas que suenan bastante similar. Por ejemplo, C and Z. C, Z. Z de Z tiene vibración en las cuerdas vocales. Z. Okay. Nos vamos a meter más al tema de voice y voiceless. Aire contra vibración de las cuerdas vocales. Nos vamos a meter más en ese tema más adelante. The pronunciation. Okay. One more time. A, B, C, D, E, F, G,
H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. Perfect, perfect. All right, very good. So, ya que estoy aquí, el problema es las vocales. Okay. Puede ser un problema porque el sonido es diferente en español, right? For example, in English, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Okay? Very good. Mañana vamos a hacer más prácticas con el alphabet, les prometo. So, hagamos solamente unas ahorita. Okay, very good. Practiquemos. ¿Listos? Very good. ¿Quién quiere hacer la primera? Number one. Me. Ok, los dos van a pasar. Pablo y después creo que... Perdón, Rafael y después no sé quién más dijo ahí. Los dos van a pasar. Ready? Rafael, go. Number one. A-E-O-E-I. Very good. Excellent. ¿Quién más? A-I-E-O. Ok. So continue. U, U I E mm-hmm. A I O mm-hmm. U I A E. Very good, very good. Te las puedes bien. All right, ¿quién más? ¿Quién más dijo que iba a pasar? Me go. Albert, okay, go. A E O E I A I E O U I E A, I, O, U, I, A, E. Ok, very good. So tengo bastantes personas aquí ahorita. Ok, voy a nombrar así al azar. Right? Rolando, Eliseo, ready? Go. Sería A, E, O, E, I. Ay, esa es la que confunde. A, sí, la que me, sería A, I, E, O, uh-huh. U, I, E, U, I, O, U, I, A, E. Very good, very good. Eso es lo que pasa, que se confunde, ¿verdad? El sonido de la I en I en Spanish, right? Nos confundimos, ¿verdad? Los sonidos, porque es, en el español puede ser totalmente diferente, ¿va? Similar, pero en diferente orden. Ok, very good. Let's see. Another person. Rosa Polanco, ready? A, E, O. 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 A. No. I. E. O. A. Okay, very good. ¿Dónde está? ¿Qué número? No. En el number primero. One. Number one. I. Eso es lo que pasa, que confundimos, ¿verdad? Number one sería A. 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 E. Uh-huh. E. Uh-huh. O. A. No. E. No. E. Very good, very good. Sorry. Este es el problema, las vocales, right? Ok.
Okay. So this is the problem, the vowels, right? Because the sound, el sonido es igual al español, pero en diferente orden. Okay. So tenemos que acostumbrarnos, all right? Repeat. Okay. A. E. A. E. I. I. O. O. U. U. All right, very good. So, okay. Mañana les dejo esto aquí en la guía. Está un audio, ¿verdad? Si ustedes le dan clic aquí, busquen este enlace y les va a salir una grabación mía. Y yo les estoy, estoy pronunciando la alfabet y ustedes pueden escucharlos y seguirme a mí. Ok, so aquí está el link. Está en la guía. Ok, se los dejo de tarea para que lo practiquen. Ok. All right, very good. Let's go back now to the activity, right? So the conversation that we're going to do is going to be the following, right? La misma conversación que venimos practicando, right? Pero cuando lleguemos aquí, how do you spell your last name? Entonces usted va a deletrear el nombre. ¿Ok? ¿Verdad? So va a ser la misma conversación, solamente que cuando llegue acá, how do you spell your last name? And usted va a agregar allí las letras de su nombre, de su apellido. ¿Ok? ¿Listos? Vamos a hacer esta actividad, nos vamos a dividir en grupos. ¿Ok? Vamos a practicar esta actividad. Le vamos a dar 5 minutos solo para esta actividad. ¿Ready? ¿Listos? Ok, very good. Le voy a poner una copia de esto. Bueno, no tienen en la guía, pero aquí le voy a poner una captura. Se la voy a mandar a WhatsApp. ¿Ok? So, vamos al grupo, vamos a practicar esa. Puede hacer esa actividad con varias personas. Cuando ingresen al grupo, empiecen a hablar. No pierdan el tiempo, ¿verdad? All right, let's go to groups. Vamos a ir a los grupos. Somos 27, vamos a ver si podemos hacer. Let me see. Grupo de 3. Ready? Go. Acepten la invitación, please, to go to the groups. Okay, hello. Ready? Ready? Okay. ¿Quién va a ser A? Who's going to be student A? Yo. Okay, Rodrigo, you're A. Sammy, you're going to be B. And then you can change. Okay? So go ahead and practice. Ready? Okay. Hi, my name is Rodrigo Meléndez. Sammy. Hi. No, tú sos B, you're student B. ¿Estás viendo la guía? ¿O estás viendo la captura que mandé al grupo de WhatsApp? No me sale la guía. Mira la foto que mandé al grupo de WhatsApp. Permítame. Ah, ya. Ok, that's the conversation, ok? Rodrigo is going to be A, you're going to be B. Okay? Rodrigo, ¿puedes iniciar otra vez, please? Go. Okay. Hi, my name is Rodrigo Meléndez. I, Yamilet. Okay. It's nice to meet you, Yamilet. Nice to meet you, you too. I'm sorry, what's your last name again, please? Is no sé qué va ahí. Last name es apellido. What is your last name again? Ah, is Salazar. How do you spell your last name? Salazar. How do you spell it? ¿Cómo se deletrea? In English. Ah.
Es. Uh-huh. I. No. A. No. A. A. Al. Uh-huh. A. C. Uh-huh. A. R. 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 More. No. R. R. Very good, Yami. R. En la guía, tienes que abrir la guía. Adentro de la guía hay un enlace. Yo quiero que para mañana de tarea, tú escuches ese enlace, que es un audio donde yo estoy pronunciando el alfabeto. Yo quiero que tú te lo memorices, ¿ok? Ok. All right, very good. Now, van a cambiar. Ahora tú vas a ser A, Yamilet. Rodrigo, you're going to be B. Hi, my... No los escucho. English. Ya terminamos. Okay, very good. Lo pueden practicar otra vez. I mean, that's what it's about. We have 5 minutes. You can practice again, right? Lo pueden hacer con diferentes personas acá del grupo. All right. Let's say, for example, I'm going to be A. Monica, you're going to be B. Okay. Hi, my name is Carlos. I'm Monica. Tienes que dar tu apellido también. Ah, I'm Monica Olmedo. Nice to meet you, Monica. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Olmedo. How do you spell your last name? O-L-M-E-D-O. Excellent. Very good. Very good. Okay, very good. Practice it again. Okay, practiquen otra vez. Tenemos 4 minutos que nos quedan. Okay. Very good. Okay. Bien. Con, lo practico con. Perfect. Ya estoy sudando. Sí, está bien. Cabal lo dijo. Okay, very good. Quiero escuchar a ustedes presentar. Ready? Who's going to go? Okay. Hello, teacher. Háganla entre ustedes, Mayra y Vanessa, okay? Bye. Hi, my name is Mayra Villorio. Nice to meet you. I am Vanessa. It's nice to meet you, Vanessa. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? My last name again is B A T R E S. This is, do you spell your last name? Last name, apellido. Last name, B A T R E S. Mm-hmm. Patres. Very good. Very good. Excellent. All right. Very good. Ya vamos a regresar al grupo. Okay. Bueno. Okay, very good. Okay, practicaron? Yeah, did you practice? Right? Yes. All right, very good. Yes, it's done. En la guía está abajo
vieron ahí donde está el enlace, ¿verdad? Si tienen problemas con el alphabet o quieren practicar la pronunciación, allí está el link donde ustedes pueden escuchar el audio. Ok, recuerden que yo voy a cerrar la sesión de grupos de trabajo, ¿ok? No es que ya terminaron la actividad, la hicieron una vez y ya se salió de la sala de grupo, ¿verdad? No es así. Usted quédese allí hasta que yo cierre ese grupo, ¿verdad? De trabajo, ¿ok? Y recuerden, no solamente es hacerla una vez, ya la hice una vez, ya no quiero hacerla más. No, aprovechen ese tiempo porque ahí es donde ustedes practican más la parte speaking, ¿verdad? La parte de hablar, ¿verdad? Ok, very good. Let's go to the next activity, right? Let's go back to the guide. Ok, regresando a la guía. All right, in English we have pronouns, ¿ok? Pronouns sustituyen el nombre propio de una persona, all right? So we have two kinds. Today we're going to learn two. We're going to learn subject pronouns and possessive adjectives, okay? Esto lo que hacen es simplemente sustituir el nombre de una persona o una cosa. In English, tenemos cinco categorías de pronombres. Cinco categorías. Ahorita solo vamos a ver dos, okay? Vamos a ver la más común, subject pronoun, okay? Repeat after me. I. I. Right? Ustedes usaron esta, ¿verdad? I am Carlos, I am, ahorita la acaban de usar, ¿verdad? You, you, he, she, he, masculino, she, femenino, it, it, para hablar de una cosa. It, we, you, they. ¿Por qué tenemos you dos veces? I know. Mm-hmm. Tell me why. Mm-hmm. Porque ¿Será teacher que el primero you se refiere a tú si está conmigo y el siguiente es que si estamos retirados? No. The very singular, the second one is plural. Okay, very good, Tatiana. Alberto, tell me. Sí. Uno, you es para uno. Y you también es para ustedes. Correct. Singular and plural. Así como dijo Tatiana, ¿va? Puede ser singular o plural. Singular or plural. Mm-hmm. Very good. Okay. Now, possession, okay? Ustedes usaron este también. My name is, right? El nombre les pertenece a ustedes. Entonces dicen my. Ya no uso I, sino que voy a usar my. Algo me pertenece. Okay? Repeat after me. My. Your. His. Her. It's our, your, there. Okay. Cuando ustedes se presentaron, ustedes dijeron, my name is Carlos, my name is Rodrigo, right? Now, si yo les pregunto a ustedes con quién hablaron, ustedes me van a reportar el nombre de esa persona, right? Entonces van a usar his or her. Okay. For example, Rodrigo Daniel. Who did you speak to? ¿Con quién hablaste? I speak with Jami Salazar. Very good. Her name is Jami. Yeah, ahí tú ibas a usar her, ¿verdad? Perfecto. Dilo así como tú lo ibas a reportar. Reporta el nombre de ella. Her name is Yami. Yes, very good. Her name is Yami, right? Very good. Let's say, Tania Jasmine. Who did you speak to? ¿Con quién hablaste? Her name is
Xochitl, Olmedo. Very good, very good. Okay, Paola María. His name is Rolando Eliseo. Very good, excellent, right? So ahí ustedes están usando his, her. Ya usaron my cuando ustedes se presentaron. My name is, okay? Very good, all right? So la orden es como ustedes la ven acá, okay? I, subject pronoun, becomes my. You becomes your. He becomes his. Aquí sí hay un cambio en la forma que se escribe. He, his. Okay. She, her. Okay. It, its. We, our. Ahí hay un cambio también. You, your. Okay. Si tú quieres hablar de una persona y decir, tu nombre es Carlos. Your name is Carlos. Okay. They becomes their. Okay. So hay un cambio. Okay. Estamos viendo possessive. Estamos viendo subject pronouns and possessive adjectives. All right. So let's do practice. Hagamos una práctica. Grammar. Okay. Let's do it together here. All right. Hay más de una respuesta, so varias pueden encajar. Number one, complete the sentence. ¿Cómo completarían ustedes esa oración? His name is Jose. Okay, My name is Jose. Mm-hmm. Very good. Cualquiera de esas puede encajar. Number two, blank is my teacher. He or her? He. He is my teacher. He is my teacher. Or he is my teacher. Very good. Number three. Blank are students. We are students. Very good. Blank. Number four. Blank dog's name is Mike. Mike. Its dog name is Mike, puede ser, or my dog's name is Mike, right? Si me pertenece a mí, el perro. My dog's name is Mike. Okay, very good. Si le pertenece a él o ella. His dog's name is Mike. Yes, question, preguntas, questions. Cuando nosotros usamos el apóstrofe, es que ya se está refiriendo que es nuestro. Sí, eso significa posesión. No estaría mal si usamos my. ¿Si usamos qué? My. Porque estamos diciendo dos veces que es nuestro. No. His dog's name is Mike. His dog's name. El nombre del perro. Es Mike. Thank you, teacher. Yes, very good. Number five. What do you think about number five? Blank is an English student. She is an English student. Very good. Number six. Blank car is blue. His car is blue. El carro le tiene que pertenecer a alguien. My car. My car, his car. Right? Your car. Your car. Very good. Number seven. Blank is my boss. He is my boss. Okay. He is my boss. She is my boss. He is my boss. Very good. Number eight. Blank. I am from El Salvador. Number nine. Blank brother is tall. My brother is tall. Right? Number 10. Blank mother is a doctor. My mother is a doctor. Blank mother is a doctor.
There. Right? Their mother, my mother, his mother. Very good. Okay? Quiero que noten algo. Right? Aquí todo lo que tienen el verb to be. Right? Todo lo que tienen el verb to be. ¿Cuál uso? Subject pronouns or possessive pronouns? ¿Cuál uso? Subject. Subject Very pronouns. Good. Correct. Todo lo que tienen el verb to be, okay, siempre va a ir con el, los subject pronouns. Okay. Very good. Okay. So si vemos acá arriba, perdón. El verb to be siempre encaja con subject pronouns. Okay. Very good. So el verb to be, right, sería am, is, are, siempre encaja con subject pronouns. Okay. Very good. All right. Questions? Tengo una duda con el número 4. Okay. Si podemos usar its. Its name, its dog's name is Mike. Mira, no, no lo puedes hacer porque el perro le pertenece a alguien. Normalmente el perro le va a pertenecer a un humano. A un humano. Y para los humanos no podemos usar it. It es una cosa. Y no podemos usar it para referirnos de a un humano. A un ser humano. ¿Ok? So, el perro le pertenece a alguien. A una persona. Por lo tal, no podemos usar it. ¿Ok? No sé. Very good, very good. Questions? Preguntas? Questions? All right, very good. So, esta es una de los videos que está allí en la videoconferencia, en la plataforma. ¿Ya lo vieron algunos? ¿Ya vieron el video con este tema? Possessive adjectives? No. Sí, profe. Okay. Algunos sí, algunos no. Ok. Este es el siguiente tema en el video. Ok. El foro les permite que ustedes puedan escribir algún comentario allí abajo, ¿verdad? Ok, very good. Vocabulary occupations. Vocabulary occupations, right? So, repeat after me. Surgeon. Surgeon. Nurse. Doctor. Businessman. Secretary. Painter. Detective, chef, waiter, bartender, pilot, flight attendant, teacher, astronaut, architect, handyman, construction worker, bellhop. Bellhop son los que en los hoteles te brindan el servicio, ¿verdad? Police officer. Boxer. Mailman. Occupations. Correct? Occupations. Very good. What is your occupation? ¿Tenemos doctores acá? Do we have doctors here? I am stylist. A stylist. Hairstylist. Yes, you are a teacher. I am. Entonces aquí usamos a teacher. I am a teacher. Very good, very good. ¿Qué más? Other professions? What is your profession? I am nutrition. I am a nutritionist? Nutritionista? Yes? Yeah. Yes, I do. Say nutritionist. 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 Very good, very good. Bueno, si son estudiantes, I am a student. I am a student. Okay. I study psychology. Very good, very good. All right, excellent. So let's go to the conversation here. Look, this is what we're going to do. Nos quedan 10 minutos. Interview your group. Find out their names and where they're from. So, algunas preguntas que tú le puedes hacer a tu grupo. Look. Pueden llenar esta tablita, ¿ok? Primero, con su información, right? My name is Carlos.
My name is Carlos. Age es edad. I am 38 years old. Birthplace. I am from El Salvador, puedo decir, or I was born in El Salvador. Occupation, I am a teacher. Okay, very good. Entonces yo quiero obtener esta información, pero de otra persona. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que preguntarle, right? ¿Qué le voy a preguntar? Aquí están. What is your name? How old are you? Where are you from? O otra forma de preguntar eso, ¿dónde nació? Where were you born? What is your occupation? Right? Si yo hago estas preguntas, la persona me tiene que dar esta información, right? Okay. Questions? Vamos a trabajar en grupos de cuatro. Teacher. Cuando dice, where were you born, dijo que significaba dónde nació. Yes, correct. Thank you. Thank you. Where are you from? ¿De dónde eres? Where were you born? Son casi la misma pregunta, right? Very good. So, ¿qué quiero obtener? Name, age, birthplace, and occupation. Okay? Age, todos saben, ¿verdad? Quiere decir edad. Okay, let's go to groups. Solo nos quedan 10 minutos. All right, so let's go to groups quickly. Let's go to groups, please. Hello. Acepten la invitación, por favor, para ir a los grupos. Ok, so aquí solo es una conversación, right? Usted le va a preguntar esa información, puede hacerle las preguntas que están ahí en la guía, ¿sí? All right. Okay. Vaya, comenzaré yo. ¿A quién le va a preguntar? Permítame, a cualquiera de las que esté allá, Rosa o Ayami. Ok, que... Rosa. Ok. Hi, what is your name? My name is Rose. How old are you? Where are you from? What is San Salvador. Your... I'm from San Salvador. Le pregunto yo a usted. ¿Te gusta? Bye. What is your name? My name is Tania. How old are you? 35. Uh-huh. English, 35. 35. Ready. Where are you from? I'm from El Salvador. What's your occupation? Secretary. Okay. Yo lo voy a preguntar a Silvia. Okay. What is your name? What's your name? My name is Fabiola Soriano. Nice to meet you, Ruby. Nice to meet you too. How old are you? I am 31 years old. What is your last name? 16 years. My last name is Soriano. And where is you from? I'm from Ciudad Delgado. ¿Y la última cómo era? ¿Cómo se preguntaba? What is your occupation? What is your occupation? I am a teacher. Thank you. Very good. Excellent. Good job. Thank okay. you. Tatiana. Tania. Yeah. What is your occupation? I am a student. Bueno, nuevamente sería su turno.
Sí, ¿verdad? Solo somos nosotros dos. Sí. Ah, bueno. What is your name? Ya terminamos, teacher. Okay, very good. Let me ask you, let's say, Sandra, what is your name? Sandra Merlos. How old are you? I'm 21 years old. Where are you from? I'm from San Salvador. What is your occupation? I'm a student. Excellent, very good. All right, chicos, vamos a regresar porque tenemos que tomar asistencia. Okay. Ok, very good. De regreso, vamos a tomar asistencia rapidito y solo le tengo que dar una indicación. Mayra Roxana, Mayra Roxana. Present, teacher. Mónica Esther Olmedo. Present. Natalia Priscila Velázquez. Natalia Priscila. Sí, present. Ok, listas. Pablo Alejandro. Presente, teacher. Paola María Alvarado. Present. Pavel Eduardo Herrera. Present. Rafael Antonio Morales. Present. Rebeca Saraí Rodríguez. Rodrigo Antonio Meléndez. Rodrigo Antonio Meléndez. Present. Ok. Tienen que estar listos. Rodrigo Daniel Meléndez. Present. Rolando Eliseo Martínez. Present. Rosa del Carmen Polanco. Present. Ruby Abigail. Present. Present. Ahí está. Ok, very good. Ruth del Carmen Guzmán. Present. Sandra Elizabeth Espinal. Sandra Lise Merlos. Present. Okay. Sergio Javier Díaz. Present, teacher. Silvia Raquel Rodríguez. Present. Very good. Silsa Saraí. Present. Okay, me escuché. Tania Fabiola. Tania Fabiola. La vi por ahí. Present. Ahí está. Tatiana Beatriz. Present. Tatiana Yamilet Sánchez. Present. Very good. Tania Jasmine. Present, teacher. Vanessa del Carmen. Vanessa del Carmen. Present, Bartres. Teacher. Okay, present, thank you. Present. Verónica de Los Ángeles Cornejo. Wilber Alexander Martínez. Wilfredo Alberto Méndez. Presente. Xochitl Alejandra. Presente. Ok. En Yanira Marisol Barahona. Ok. Very good, guys. Thank you. Ok. Les mandaron las indicaciones para el comprobante, ¿verdad? Recibieron todos sí. una invitación, bueno, sí. Un mensaje directo. Ok, es para que ustedes puedan ahí seguir esos pasos. Tienen que hacerlo ahora, si pueden. Háganlo esta noche, si no lo han hecho todavía. Ok. ¿Todos lo hicieron ya? Yes. Ya casi yes, todos. Yes, ok, very good. Perfecto. ¿Se puede hacer mañana temprano? Es que yo tengo problema con la impresora. Quiero ver si soluciono mañana.
Está bien. Si quiere ahorita en la noche, porque esta gente está, ellos están trabajando ahorita, los de administración, mándale un mensaje al número. Dígale que su nombre y que lo va a mandar mañana. Bueno, okay. Está bien, gracias, gracias. Ok, Rodrigo, gracias. All right, guys. Ahí están el alphabet, practice the alphabet, ok. Ahí está el enlace donde ustedes pueden escucharme a mí en practice the pronunciation of the alphabet, ok. All right. I'll see you tomorrow then, ok. Have a good night. Good night. Good night. Good night.